Buenas noches, es un placer estar aquí virtualmente conectada con todos ustedes presentando este evento que forma parte de la serie de escritura creativa, la Creative Writing in Spanish Series de nuestra maestría de escritura creativa en español. La intención original al pensar en este evento y el que tendrá lugar mañana a la misma hora y en el mismo canal, como decía un antiguo locutor peruano, la intención era hacer esto como parte de un ciclo o miniciclo en el que participaría otro trío o también tríada de poetas. Lamentablemente, un imprevisto de última hora nos hizo mover las fechas programadas y por ahora solo podremos presentar la primera parte del ciclo o miniciclo, para lo cual contamos esta noche con la presencia de tres autores fundamentales de la poesía peruana contemporánea, cuya trayectoria se inicia en las últimas décadas del siglo pasado, entre finales de la década del 70 y mediados de la del 80, y cruza hasta el siglo XXI. O lo que lleva de avanzado este siglo azaroso y ya medio destartalado, al parecer, para llegar hasta nosotros. Bienvenidos sean entonces los poetas Mario Montalbetti, Rosella Di Paolo y Odi González a esta mesa redonda titulada Vuelta a la otra margen, alquimia, ensambles y opciones en la poesía peruana. Antes que nada, permítanme presentarlos brevemente. Para eso voy a leer las biobibliografías, unas breves semblanzas de cada quien. Entonces tengo acá Mario Montalbetti, Lima, 1953, PhD en lingüística por el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ha publicado 7 libros de poesía entre 1978 y 2012. Recogidos en Lejos de mí decirles, Aldus, México 2013, Lilliputienses, Cáceres 2014. Tiene 2 poemarios más, 3 poemarios más ahora, desde hace 3 semanas. Simio meditando ante una lata oxidada de aceite de oliva, publicado en México por Mangos de Hacha en el 2016. Notas para un seminario sobre Foucault, publicado en Lima en el 2018, y Cabe la forma, que como dije, ha salido recientemente en España por Pretextos. Luego, selecciones de sus poemas han sido reunidas bajo los títulos En una lengua rompida, Ruido Blanco, Quito 2017, y Huir no es mejor plan, Mansalva, Buenos Aires 2017. Tiene varios libros de ensayos. Entre ellos, Cajas, Fondo Editorial de la PUC, Lima 2012, Cualquier hombre es una isla, del Fondo de Cultura Económica 2014, El más crudo invierno, Notas a un poema de Blanca Varela, también del Fondo de Cultura Económica en el 2016, y El sentido y la ceguera del poema, Santiago 2018, y Epiciclos, en colaboración con Marc Velderbos, también del Fondo Editorial de la Universidad Católica en el 2018. Actualmente es profesor principal de lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es codirector de la revista Hueso Húmero. Rosella Di Paolo. Nació en Lima en 1960, estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, forma parte de la llamada Generación del 80, publicó los poemarios Prueba de Galera, 1985 y 2017, Continuidad de los Cuadros, 1988 y 2018, Piel Alzada, 1993 y 2019, Tablillas de San Lázaro, 2001 y 2020. Y La silla en el mar, 2016, que recibió el premio Luces del Comercio al mejor libro de poesía del 2016. Fue docente universitaria y dirige talleres de creación literaria. Sus poemas han sido recogidos en diversas revistas y antologías de poesía peruana e hispanoamericana. Participa en exhibiciones de poesía, pintura y fotografía. Homenajeada en el primer encuentro de escritoras peruanas del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ICNA, en el 2019, fue
premio Casa de la Literatura Peruana en el 2020 y también fue reconocida como personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura en ese mismo año del 2020. Odi González, que además de compatriota es un paisano, perdón, es un colega, además de paisano es un colega en la universidad. Es poeta, traductor, estudioso de la tradición oral quechua de los siglos XVI al XXI y profesor universitario, como digo, de aquí de NYU. Odi ha publicado libros de poesía, ensayo, investigación y un diccionario trilingüe quechua-español-inglés. En 1992 le fue concedido el Premio Nacional de Poesía César Vallejo y el Premio de Poesía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Desde 2008 es profesor de lengua y cultura quechua y antropología lingüística andina en New York University. Entre sus títulos de poesía más recientes se incluyen La Escuela de Cusco 2005, Avenida Sol, Greenwich Village 2009 y Ciudad Coral, Oral 2017. Una antología en inglés de su obra apareció bajo el título Birds on the Kiswart Tree en el año 2014. Bueno, y entonces, digamos, para iniciar la charla, ¿no? El pretexto en realidad que buscamos Odi y yo para organizar este ciclo, que además, debo decirlo, cuenta con el auspicio del Center for Latin American and Caribbean Studies, CLACS, ¿no? Que, en cuya facultad también somos profesores afiliados, Odi y yo. La excusa, como digo, para hacer este miniciclo era la celebración de los 200 años de la independencia peruana, ¿no? Y sin embargo, los recientes acontecimientos políticos parecen demostrar que una suerte de destino circular, infinito e inevitable, estamos de nuevo viviendo una suerte de inestabilidad preindependentista, en un país independiente, si se quiere, y me acabo de reencontrar con esta cita de Mario, de su ensayo Por lengua o por anécdota, Fragmentos peruano-ecuatorianos, que dice respecto a esto de la poesía peruana. Cito: "Creo que los países forman pobres adjetivos cuando modifican al sustantivo poesía. Honestamente, no entiendo qué significa el concepto poesía peruana o poesía ecuatoriana o noruega o egipcia o uzbeka. Salvo, claro, algo así como el conjunto de poemas escritos por los nacionales de dichos países. Pero la mera idea de que ese conjunto así definido tenga algún interés no me resulta claro. Hay otras geografías más relevantes." Entonces, Mario, me gustaría pedirte que elaboraras quizás un poco más extensamente en torno a esta idea y también preguntarles a Rosela y a Odi sobre ese mismo concepto, poesía peruana, y si les resulta importante, qué interés les merece, si han pensado al respecto, como para iniciar el diálogo. Bueno, eso lo dije hace varios años, creo que lo sigo manteniendo, que hay geografías más interesantes que las nacionales para definir poemas. Pero ahora haría tal vez para definir poesías, haría una observación correctiva del asunto. Y sí diría que existe poesía peruana, sobre todo si lo comparamos con novela peruana, por ejemplo. O sea, yo no creo que exista una novela peruana. Creo que existen peruanos que escriben novelas, sí. Pero creo que existe algo que reúne a un grupo grande de textos de poéticos escritos por peruanos y que tiene que ver, creo, con la relación de los poetas con la tradición y con el hecho de que en efecto tenemos una tradición poética. Y esa tradición, en términos muy personales, porque yo no soy profesor de literatura, como panorama muy personal, para mí el siglo XX, que es básicamente lo que nos convoca a nosotros acá esta noche, está regido por dos personas. Es así como yo
lo arreglo, digamos. Una es Vallejo y la otra es Varela. Es decir, creo que entre estos dos polos se arma, para mí, muy personalmente, y no trato de convencer a nadie con esto, el tipo de poesía interesante que se hace en nuestro país. Y que la afiliación perfecta e imperfecta con estos dos polos, con el polo vallejiano, y por Vallejo estoy pensando básicamente en Trilce y en los poemas escritos en el 37-38, o sea, el último año de vida de Vallejo. Y por otro lado, el otro polo sería el polo de Blanca Varela, que no es un polo de género, ¿eh? Es un polo poético, digamos, si se puede hablar asépticamente en esos términos. Y básicamente yo me referiría a los últimos libros de Varela, ¿no? El falso teclado, el concierto animal, tal vez Canto villano, pero no estoy muy seguro. Y que en ese sentido creo que mucho de lo que se escribió en el siglo XX de gran categoría, un poco se arrima hacia un polo o hacia otro. Este es un panorama imperfecto, pero... Y en ese sentido creo que sí, que hay una especie de aire de familia en textos que se podrían denominar poesía peruana, digamos. Sin mayor énfasis geográfico, porque, insisto, todo esto es muy, muy imperfecto. Pero sí en términos de que podemos distinguir algo que pueda llamarse poesía peruana frente a algo que pueda llamarse novela peruana, que no la veo armarse de una manera similar en base a tradición, en base a nombres como Vallejo o Varela, ¿no? Esa es un poco mi idea el día de hoy, digamos. Impondría ese correctivo a una idea que me sigue pareciendo en general correcta. Sí, muy bien. Rosela, ¿tú quieres continuar? Sí, yo hace un tiempo leí que Mario había escrito justamente sobre cómo Vallejo y Varela, ¿no? Justo con B semilabial ambos, podían ser los personajes o su trabajo, podía ser lo que marcaba la pauta de nuestro siglo XX, ¿no? Viéndolo ya desde el XXI, ¿no? Así como ya teniendo claro, ¿no? Porque antes la idea era Vallejo y Eguren, ¿no? Entonces, pero me pareció, digamos, muy estimulante la imagen de poner a Varela en el mismo nivel de Vallejo, ¿no? Sobre todo estimulante en un país como el nuestro, ¿no? Que por lo general solapea un poco el trabajo de las mujeres, ¿no? De las poetas, ¿no? Entonces, me gustó esa forma, ¿no? Y ambos, en ambos poetas, hay un trabajo con el lenguaje, ¿no? Es un trabajo experimental, es un trabajo que rompe las costuras digamos, de lo que se habla normalmente, ¿no? Normalmente, ¿no? Y entonces en eso estarían coincidiendo, ¿no? Entonces, quiere decir que la poesía peruana, ¿no? Si es que se puede hablar de eso, bueno, tendría yo que hacer un paréntesis, ¿no? Creo que decir poesía peruana o decir poesía simbolista o decir poesía de vanguardia o poesía femenina, ¿no? A nosotros cómo nos llegaba altamente, ¿no? Ese adjetivo, ¿no? Porque creo que yo ya nací con tirria, con aplicarle adjetivos al sustantivo poesía, ¿no? Entonces, sí, desconfiamos un poco, ¿no? De esos, de esos adjetivos. Yo creo que es una función que cumple una función metodológica, ¿no? O sea, como para ubicarnos, ¿no? Sabiendo que no es así, ¿no? Porque todo es permeable, todo se pasa de un lado a otro, ¿no? Así no hay fronteras, ¿no? ¿Qué fue toda la literatura peruana, ¿no? Sino una copia de lo que se estaba haciendo, por ejemplo, sobre todo en España, ¿no? Creo que el primer momento latinoamericano fue con el modernismo, ¿no? Con Rubén Darío y acá con Chocano, en fin, pero
pero eso quedó un poco con una sensibilidad del siglo XIX, ¿no? Entonces, la sensibilidad del siglo XX, claro, la traían Eguren, y yo siempre le tengo afecto a Eguren, ¿no? Y Vallejo, ¿no? Y me encantó que Mario también, o sea, no es que también, incorpora, ¿no? A Blanca como otro hito, ¿no? En la literatura peruana, ¿no? Uh-huh. Sí. Y Odi. Bueno, entonces yo añadiría un elemento que es de alguna manera que delimite, y es el idioma. Y más concretamente, digamos, hablo del quechua y voy a desarrollar mi idea. Mario Montalbetti tiene una cita memorable que dice: un poema no es por lo que dice, sino por lo que le hace al lenguaje. Uh-huh. Y yo asumo esto, yo lo entiendo como, digamos, un enunciado, casi como una consigna, que refiere el cometido de dislocar, de descoyuntar lo predecible, lo previsible en el poema, en el lenguaje. Y yendo a esta parte, hablando de lo básico, de lo esencial, pongo de ejemplo a Arguedas. Arguedas, en su poesía, en sus traducciones, y en su novelística, sobre todo en Los Ríos Profundos, él le infiere un dardo al lenguaje. ¿Cómo así? Si uno lee, por ejemplo, las traducciones de Dioses y Hombres de Huarochirí, o si uno lee Ríos Profundos, o lee Catatay, y no es necesario que sepan quechua, hay traducciones, Arguedas lo que hace es quechuizar el español. Y lo que leemos en Huarochirí es un lenguaje, un español con sustrato quechua, con sintaxis quechua, que es lo que Vargas Llosa va a llamar un castellano amaestrado, ¿sí? Entonces, ahora, después de él, otros como Vallejo, por supuesto Blanca Varela, los de la vanguardia, y poetas insulares como Eielson, como Westphalen, han trabajado de una manera extraordinaria hacerle algo al lenguaje. Y digamos que en el presente, en estos últimos años, Mario ha hecho eso. Y yendo un poco más acá, siento que un poeta próximo a mí mismo, como amigo, en fin, Chanove, ha trabajado esta cita de Mario. Y quisiera ilustrar, hay un poema de Osvaldo Chanove que me parece está en El héroe y su relación con la heroína. Dice más o menos así: a ella la conocí en un bar, tocaba un grupo de trompetistas y la gente bailaba, la gente giraba en torno como cuando se cae una botella. Aparentemente allí, hasta allí no hay nada extraordinario, es una descripción, una apertura en la que nos va instalando. Pero luego dice este verso: y la gente bailaba como cuando una botella se rompe. Y aparentemente ahí ese verso nos puede parecer algo, ¿cómo diríamos? Algo ilógico, algo que no encajaría en el poema. Sin embargo, es un verso eficaz que funciona en el conjunto del poema, pero funciona con un lenguaje herido, mal herido, con un lenguaje dislocado. Entonces, eso es. Yo encaro esta situación desde, con algunos elementos de la
del quechua, del idioma, sobre todo, y puedo decir que escribo poesía como un narrador oral, tomando elementos, digamos, las estrategias narrativas orales, y de este modo, a la manera de configurándolo como decires, trato de elaborar mi discurso poético más o menos polifónico, coral, en el que fluyen muchas culturas, muchas lenguas, en fin, eso. Bueno, muy bien, sí. Bueno, justamente lo que quería preguntarles ahora es el hecho de que cada uno de ustedes ha escrito libro a libro una propuesta y en cada uno de ustedes se ve una voz particular, una escritura, ¿no? Entonces, quería ver, retomando esta cita de Mario, que acaba de traer a colación Odi, ¿no? Me gustaría preguntarles justamente por esas búsquedas que emprenden en su poesía, ¿no? A nivel de formas, de lenguajes y hasta lenguas. Odi acaba de mencionar, por ejemplo, la presencia del quechua, el castellano y el inglés en su último libro, ¿no? Entonces quería ver también de qué manera se va configurando esta estética que además se nutre sin duda de diversas fuentes y que dialoga con otras disciplinas y artes, ¿no? La lingüística. Pienso específicamente en los últimos libros, en el caso de Mario es el penúltimo ya ahora, La silla en el mar de Rosella, ¿no? El diálogo con la tradición literaria estadounidense, ¿no? Pero también con las artes plásticas, el Ciudad Coral de Odi, que es del 2017, notas para un seminario sobre Foucault, de Mario, en diálogo con la filosofía, el discurso ensayístico, etcétera, ¿no? Entonces, que hablasen un poco de estas estrategias, un poco continuando con lo que acaba de decir Odi, entonces le paso a Rosella y a Mario y tú cierras, Odi, ¿no? Para completar eso que estabas diciendo respecto a tu camino de búsqueda en la escritura. Sí, ¿tú quieres empezar, Rosella? Bueno, sí. En La silla en el mar es hice algo que no había hecho en los otros libros, ¿no? Que era incorporar elementos de nuestro mundo andino o de nuestro mundo, digamos, limeño también, ¿no? Porque Herman Melville estuvo en Lima, ¿no? Sí. Hay un poema mío que se llama Lima, y también, bueno, de paso, lo junté con Gauguin, que también estuvo en Lima. Entonces, ese poema se llama Lima, y bueno, yo tengo la teoría, y creo que se ve en ese poema, espero, ¿no? De que esa cosa blanca que siempre nos achacan, ¿no? De ese cielo que tenemos, es lo que llevó a Melville a imaginar la ballena blanca, ¿no? Como un síntoma maligno, ¿no? Como una cosa, ¿no? Porque él habla de un sudario sobre la ciudad, ¿no? Entonces, yo imagino que él puso en ese color blanco todas las cosas que podía odiar, ¿no? Claro, también es su propia cosecha, pero yo creo que Lima fue un detonante en ese sentido, ¿no? Y ni hablar en el caso de Gauguin, ¿no? Que ahí imagino que todo el colorido de Gauguin es también contra ese blanco de Lima, ¿no? Que lo vivió cuando era chiquito, ¿no? Hasta le tocó vivir un terremoto acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces está el poema, ¿no? Por eso termina diciendo varios colores, ¿no? Y repito, sangre, 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 que también, ¿no? Contra la ballena, ¿no? Uh-huh. En fin, después también hay algo que me impactó hace muchísimos años cuando conocí el templo de Kotosh, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esas manos cruzadas, ¿no? Uh-huh. Me llevaron a pensar que podían ser las manos de Bartleby, ¿no? ¿No? Entonces, escribí un poema en que es Bartleby, esas son las manos de Bartleby, ¿no? Unas manos que no hacen nada, que claro, no quieren hacer nada. Es más, hasta si me permiten,
tengo acá, lo tengo acá frente a mi mesa, ¿no? Ahí está, no sé si se ve, las manos, ¿no? Sí, ¿ves? Ahí está. Ahí ahora ahí sí. Sí. ¿No? Sí. Después, bueno, Sijustani, ¿no? Las famosas torres Sijustani, ¿no? Que imaginé que estaba Bartleby un poco al pie de esas torres, ¿no? Entonces, han aparecido una serie de elementos muy claros respecto a nuestra tradición o respecto a nuestra geografía o nuestro pasado incaico o preincaico, en fin, ¿no? Entonces, sí, porque hasta la cabeza esclavas, ¿no? Me hacían pensar, ¿no? Esa cabeza que está todo el día mirando el muro, ¿no? La cabeza de Bartleby, si lo recuerdan, ¿no? Entonces, sí. Para mí esa era una cabeza clava, ¿no? Cabeza dura, ahí, ¿no? Porque nadie entendía qué le pasaba a este hombre, ¿no? A Bartleby. Entonces, es un libro extraño, ¿no? Porque si bien es una especie, es un homenaje en verso a dos personajes de la narrativa de Melville, ¿no? También tenía que ver con cosas mías, ¿no? Y con elementos de mi nacionalidad, por decirlo así, ¿no? De mi pasado, ¿no? Hasta me atreví a hacer una comparación entre las torres de Guren con las torres gemelas, ¿no? Que si bien como que moviéndonos en el tiempo, ¿no? Siglos antes, después, ¿no? Y las dos torres gemelas caen, así como caen muertas. Ay, las torres muertas, ¿no? De Guren, ¿no? Entonces, durante 10 años estuve así como enloquecida con todas estas afinidades, ¿no? Y bueno, eso podría decir sobre lo que me estuvo ocurriendo. Uh-huh. Y bueno, dejo el pase a Mario. Sí. Me gustaría comenzar diciendo que siempre me asombra y me maravilla la imaginación verbal de Rosella. Porque no es una imaginación visual. Es decir, sí, están las manos de Kotosh, están las torres, están, sí. Pero la elaboración no es una elaboración visual, es una elaboración verbal. Y creo que eso está conectado con esto que yo decía de hacerle algo al lenguaje a través de una imaginación que es del lenguaje propiamente. Uh-huh. A partir de motivos visuales o lo que fuera. Pueden ser musicales, pueden ser pictórico, de cualquier naturaleza. Dicho eso, para hablar de mi penúltimo libro, que es del que me pregunta Mariela, que es las notas para un seminario sobre Foucault, a mí cada vez más me ha interesado, es difícil ponerlo, la forma de expresarlo sería lo siguiente: cada vez me interesa más el lenguaje y menos la literatura como institución, digamos. En ese sentido me interesa lo que le hacemos al lenguaje cuando escribimos. Esta especie de no someterse a él, de tratar de buscar los límites, de expandirlos, de explorar los bordes del lenguaje en muchos niveles, ¿no es cierto? Desde el sintáctico, semántico, morfológico, lo que fuera. Y el poemario que escribí estaba además preñado de mi experiencia como docente en la universidad. Y entonces traté de hacer un libro que fueran poemas, pero al mismo tiempo que fuera una especie de ensayo y que fueran como clases dadas sobre, en este caso, ciertas ideas de Foucault, pero muchas otras ideas más que se cuelan. Para mí era muy importante la idea de que el poema expresa un pensamiento, de que hay verdades poéticas. No en el sentido de, son verdades metafóricas, cualquiera dice lo que le da la gana. No estoy hablando de eso. Sino que hay un tipo de verdad que se expresa en el poema. Y que esa verdad se expresa justamente cuando exploramos los límites del lenguaje que utilizamos para
comprar un café en la esquina o tomates en el mercado o lo que fuera. Entonces, la idea de buscar cómo piensa el poema, qué pensamiento produce el poema, para mí ha sido cada vez más importante. Al punto de que, paralelo a los poemas, escribo ensayos sobre poética, sobre teoría poética, sobre lo que fuera. Y cada vez más las dos actividades se juntan. Mucha gente piensa que mis poemas en realidad son ensayos. Y algunos filósofos me dicen, no, eso es poesía. Y hay una especie ahí de línea sin mucho límite entre ambos. Pero que a mí me, últimamente, quiere decir en los últimos 10 años más o menos, me ha interesado explorar cada vez más. Y el libro sobre Foucault es un libro que explora eso, que trata de hacer eso. Y es una línea que he mantenido, y para saltar al último libro, del cual leeré mañana algunos textos, el libro contiene poemas, por así decirlo, pero contiene también una sección que se llama Teorías del Poema. Entonces, hablo de la teoría del poema de Arguedas, de la teoría del poema de Gerda Müller, de la teoría del poema inclusive de Juan Román Riquelme, que es un jugador de fútbol argentino. Luego incluyo básicamente tres ensayos en que conecto poesía con manifestaciones bastante más diversas, ¿no? Entonces, esta especie de comunión del ensayo, del poema, de la búsqueda de algún tipo de verdad poética y la búsqueda de qué cosa es lo que piensa y cómo piensa un poema, cada vez ha concentrado más mi interés en este quehacer poético. Es en ese sentido que casi me interesa más el lenguaje que el poema, pero el poema es la herramienta que le hace cosas al lenguaje. Sí, Mario, voy a entrar un ratito. Me gustó mucho ese poema justamente de Riquelme contraponiéndolo a Messi, ¿no? Sí. Messi podía entrar entre un montón de gente porque tenía esa habilidad, ¿no? En los tobillos, en los pies, no sé, ¿no? En cambio el otro necesitaba como espacios, ¿no? Espacios, claro, ¿no? Entonces, claro. Me pareció fascinante, ¿no? Menciono que hay ciertos locos, y yo comparaba a Messi con Góngora, ¿no? Cuando hay un montón de palabras, por ahí te metes, ¿no es cierto? Y de alguna manera, estos tipos son tan buenos que logran driblear esas palabras, ¿no es cierto? Sí. La idea de Riquelme es otra. Idea de Riquelme es abre los espacios, es decir, trata de abrir el juego poético o el juego futbolístico. Claro. Y por eso concluyo con una semifrase de Zinedine Zidane, ¿no? Que dice, si te dan 2 metros, cualquiera escribe bien. Es decir, si te dan espacio, cualquiera puede hacer un buen poema, ¿no es cierto? El asunto está en cómo cabrear las palabras, por así decirlo, para producirlo. Sí, sí. Mañana leeré ese poema. Sí. Ya, excelente. Ya. Excelente. Yodi. Bueno, yo también tomo referentes, digamos, referentes más concretos, como acaba de decir Mario, los futbolistas, en fin. Por ejemplo, para configurar la estructura de mi libro Almas en Pena, yo andaba buscando qué estructura podría configurar para esta cantidad de voces, de cosas que yo mismo había escuchado y había recopilado de tradición oral, para poder plasmar en un poema. La verdad es que estuve indagando en libros y en poetas, y un día que asistí con mi madre a un velorio, ahí vi que en realidad ahí estaba la estructura del libro que haría. Es decir,
ustedes saben que en un velorio la disposición espacial es que está el féretro, el muerto al centro y los dolientes, la familia, alrededor de él o frente a él, pero todos hablan de él. En realidad, entonces, esa idea de al centro un referente y muchas voces que se dirigen hacia él, ahí esa me dio la idea. A partir de ese libro, digamos, he seguido trabajando esta estructura polifónica, digamos, ¿no? Y siempre he creído que el poeta es un migrante, es un sujeto fragmentado y que lo que hace es tratar de reunir esos fragmentos, de configurar esos fragmentos. Es un tipo que no pertenece a ningún lado y en ese sentido es un sujeto fragmentado. Y mi poesía pienso que está hecho de esos fragmentos con interferencias idiomáticas de una y otra cultura a la que, de la que formo parte, digamos, ¿no? Desde niño, en realidad, he tenido, si se puede llamar, no sé, lengua materna, ese tumulto aglutinante español-quechua. Simultáneamente, entonces, ya uno está ahí fragmentado y tratar de configurar esos fragmentos, esa es, me parece, la tarea del poeta, y eso es lo que trato de hacer, ¿no? Y Odi, me acuerdo de tu libro, el penúltimo, me parece, ¿no? Que no solamente estaba el quechua y el español, sino también el inglés, ¿no? Y entonces yo sentía que tú trenzabas, ¿no? Esas, ¿no? Esas tres lenguas, ¿no? Y pensaba en esos puentes incaicos, ¿te acuerdas? Que cruzaban así unos abismos alucinantes, ¿no? Y esos puentes se tienen que ir tejiendo porque cada cierto tiempo se deterioran, ¿no? Entonces, sentía que lo que tú estabas haciendo era justamente trenzar esas lenguas, ¿no? No verlas como opuestas, sino como que se... Urdimbre, ¿no? Una urdimbre, esa es la palabra, ¿no? Una urdimbre, ¿no? Que nos llevaba a algún lugar, ¿no? Como nos llevan los puentes, ¿no? Entonces, esa imagen del puente la tenía aquí mientras leía tu libro. Ah, qué bonito. Me pareció fantástica esa, sí. Y además eso es muy peruano también, ¿no? Porque piensa en este puente tejido, ¿no? Pero también piensa en los quipus, ¿no? Entonces, hay algo ahí, ¿no? De trenzar, de juntar, ¿no? En fin. Sí. De entremezclar, ¿no? También. Entremezclar, sí. Sí, claro. Sí. Y Odi, justamente te quería preguntar, porque tú estás ahora trabajando una nueva edición de Catatay, de José María Arguedas, los poemas que él escribió en quechua y después tradujo él mismo al castellano. Y en un artículo reciente que escribiste, dices por un lado, es un artículo en realidad sobre Arguedas y Vargas Llosa, ¿no? Un texto que se llama La ecuación tensorial Arguedas-Vargas Llosa-Fujimori. Y en un momento señalas que por índole y convicción estás más próximo a Arguedas que a Vargas Llosa, y luego hablas de del estatuto de héroe cultural que tiene para ti Arguedas, ¿no? Y pensaba en el trabajo que estás haciendo con su poesía, ¿no? Y en esta presencia de la lengua quechua y castellana en su obra, y también en este estatuto de héroe cultural. Entonces quería que nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, sí, en ese... es una suerte de cuando Vargas Llosa decide apoyar a Fujimori, realmente había que decir algo. Y entonces lo que traté de decir es que la diferencia para mí sustancial entre Arguedas y Vargas Llosa es que Vargas Llosa es un gran escritor, es el premio Nobel, pero Arguedas es un gran escritor, pero además es un héroe cultural. Y Vargas Llosa no lo va a hacer nunca, pienso, en realidad. Entonces, ¿y por qué? Es, digamos, la dedicación a no solo como escritor, sino como investigador, como etnólogo, realmente nos ha prodigado
una cultura del rescate y, bueno, en tantas áreas, ¿no? En tantas áreas y este libro que estoy trabajando, hay que decir que cualquiera podría preguntarme, ¿y por qué traduces algo que el propio Arguedas ya tradujo, ¿no? Uh-huh. Pero de estos libros, de estos poemas, Arguedas solo tradujo dos poemas, en realidad. Los otros son traducciones que él no las concluyó o que fueron completadas por otros, como el lingüista Alfredo Torero, que me parece el primer lingüista de la lingüística andina, con una enorme diferencia con el resto de lingüistas. Y entonces, de la lingüística andina, quiero decir, ¿no? Entonces, entre otras cosas, en realidad, la motivación para traducir la poesía de Arguedas es porque, aparte de esas traducciones, o de esa traducción, en realidad, que se sigue repitiendo, no hay otra. Y no hay tampoco un estudio, pero desde el quechua, desde las categorías culturales del quechua, quiero decir, del análisis de los sufijos, en fin, de todo lo que usa, direccionales, sufijos, de todo lo que usa Arguedas como poeta, ¿no? Entonces, estoy traduciendo a Arguedas también para hacer ver las enormes similitudes que hay entre las variantes y algunas diferencias que hay, ¿no? Se está tratando hay una pelea desde hace muchos años entre lo que se llama los trivocalistas y los pentavocalistas, que quieren fijar la escritura del quechua con tres vocales o con cinco vocales, una gresca interminable en realidad, ¿no? Y simplemente vamos a la poesía de Arguedas. Arguedas utiliza todas las voces, utiliza las cinco vocales o las tres vocales, hace una mezcla de ellas, y eso es, uno no puede desde su mesa de disección decir, bueno, esto se escribe así y no. Entonces, y me doy cuenta, trabajando la traducción de Arguedas, la gran variedad de variantes que él pudo urdir, pudo tejer, pudo aglutinar y construir un discurso limpio, súper moderno para la poesía, y esa es una manera de expresarle mi cariño a Arguedas, y no solo prodigarle elogios y elogios, ¿no? Hay también revisiones que estoy haciendo desde el lenguaje, que discrepo muchas cosas, no por discrepar por las ideas, sino con fijaciones puntuales en el uso de los sufijos y el uso gramatical, digamos, la morfología interna de las palabras que él utiliza. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Sí. Quisiera hacer un breve comentario. Sí, cómo no, Mario. Sí, adelante. Lo que está haciendo Odi es absolutamente importante, porque la figura de Arguedas como poeta nunca ha sido considerada por el canon ni por la literatura oficial peruana. Es como si Arguedas es un narrador, es un científico social, es un antropólogo, eso, etcétera. Y además escribía sus poemitas. Y yo creo que los poemas de Arguedas son absolutamente centrales para el siglo XX peruano. Lo que pasa es que nadie los ha considerado, nadie los ha seguido, pero su presencia, la calidad de los, creo que son 7 poemas canónicos de Catatay, son absolutamente centrales para entender la poesía peruana, digamos, ahora con todo lo que hemos dicho sobre los adjetivos, y que revalorar, releer, retrabajar la poesía de Arguedas es una tarea que yo me alegro muchísimo de que Odi la haya emprendido, pero que Odi, no solamente Odi, sino que mucha gente más debería prestarle mucha atención
a los poemas de Arguedas, que son brillantes. Solamente eso. Esa percepción, Mario, esa percepción, Mario, la tuvieron Eielson, la tuvo Westphalen, que realmente celebraron la poesía de Arguedas en la traducción. Claro. Y incluso alcanzó al artista plástico, a Sislo. Tú sabes que Sislo, su primera gran exposición de 14 cuadros, hizo una serie basado en el poema Apuinca Atahualpama, ¿no? En el poema de la traducción, quiero decir, del poema del siglo XVI. ¿Cómo perciben el trabajo? Y Eielson tiene un ensayo extraordinario realmente sobre ese proceso del poema que inflige en el al, o influye, hay un influjo de un poema en un artista plástico súper ultramoderno, ¿no? Y en fin, ¿no? Pero a pesar de todo, no es considerado un poeta dentro de ¿no? O sea, no, es un narrador, es otra cosa, pero esa revalorización ya tiene hace tiempo que debería ya asimilarse, ¿no? Sí. Totalmente cierto, Mario, por supuesto, Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero saber si la audiencia tiene algún tipo de pregunta que pueda formular. Espérense un momento. Y si no, yo tengo algo más que preguntarles. Nos gustaría dar paso a la... todavía no llegaron las preguntas, entonces yo quería estar justamente, quería preguntarles a propósito de lo que mencionó, Odi estaba hablando de Arguedas y mencionó a Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Y en algún momento salió una, y también en algún momento Odi habló de sí mismo como de una escritura insular, ¿no? De un poeta insular. Entonces estaba recordando esta antología de poesía peruana, surrealistas y otros peruanos insulares, por un lado, y también estaba recordando una conferencia que dio Westphalen en el Instituto Nacional de Cultura, una conferencia titulada Poetas en la Lima de los años 30, ¿no? Donde él rememora su juventud y esta sensación de extrañeza y de extranjería que sentía en la Lima de su juventud, en parte porque él venía de una familia en la cual tres de los abuelos eran extranjeros, eran europeos. Se hablaba otra lengua en casa, y cómo andando el tiempo, digamos, Westphalen y Arguedas traban esa amistad, ¿no? Y llegan a ser tan amigos. Entonces quería justamente pensar un poco en estos autores que de pronto, si se puede hablar de esta tradición que mencionaba Mario, como que entroncan más fácilmente, y hay otros autores que parecieran como puntos de fuga o ser insulares, ¿no? O sea, ¿Cómo se maneja esta dialéctica, digamos, en nuestra tradición en el último siglo, ¿no? ¿De cuánto tiempo disponemos? Porque esa es una pregunta muy complicada. Lo que les iba a decir es que si pueden pensar en un par de casos, en fin, de cómo se va armando esto, ¿no? Hay muchos casos, mucho de lo que se llama el 50, son en realidad, es un grupo de poetas insulares, o sea, Washington Delgado es un poeta insular en el mismo sentido. Gente que escribía y que escribía muy bien, que lo hacía, pero que ni formó escuela, ni tenía un grupo de ayayeros que lo rodeaban, y así era Westphalen, y así han sido muchos del 50. Es con el 60, creo yo, que comienza con Cisneros y con Inostroza a ver poetas que tienen como gente que quiere escribir como ellos y que los sigue. Es mi impresión muy, muy, muy personal, ¿no?
Y ahora creo que estamos volviendo a una cosa más insular nuevamente. Digamos, pero ya estoy en el 21, ¿no? Sí. Con la muerte de, digamos, Verástegui, que sería el último de los popes de la gran poesía peruana del 20, lo que hay son una serie de poetas que escriben muy bien, pero que también son casi en el mismo sentido insulares, ¿no? Y de paso, la insularidad femenina, inclusive, es absolutamente notable y notoria. La mejor poesía, a mi gusto, que se está produciendo en los últimos 10, 15 años, está escrita por mujeres, ¿no? Hay un montón de nombres que no podría dar, pero que me resulta bastante más interesante que la que está siendo producida por hombres. Pero nuevamente, dentro de una insularidad más bien marcada. Claro. Y por ejemplo, ¿en qué sentido te podría parecer más interesante? Ah, en el regreso, en las cosas que le están haciendo al lenguaje. Es decir, esto no es así absolutamente tajante. Se ha mencionado a Osvaldo Chanove, que me parece que es uno de los grandes poetas que hay en el Perú en este momento. Pero, digamos, el trabajo de gente más joven, inclusive Juliane Ángeles, que acaba de publicar en el álbum de Universo Bacterial, lo que hace, lo que había hecho y que sigue haciendo Vicky Guerrero, lo que hace Rosa Granda, que también ha publicado en el álbum un poemario maravilloso que se llama Sol Amarillo, lo que hace Julie Solís, que escribió una cosa hace, no sé, 5 años, en Paracaídas creo que fue, Leche Derramada creo que se llamaba, que es estupendo, no conozco nada después que haya escrito ella. Pero sí, hay muchos nombres que producen cosas que son, al menos para mi gusto, sumamente interesantes en términos de lo que le hacen al lenguaje. La poesía masculina, o de hombres, o como se llame, me parece que está más retorizada. La femenina. Pero, en fin. Más en el mainstream, digamos. No en todos los casos, ¿ya? Pero como mencioné nuevamente a Chanove, o lo que sigue produciendo Roger Santibáñez, no quiero ser absolutamente tajante y decir las cosas son así o así, pero claro. Sí, los experimentos, las cosas que hacen, me parecen, o sea, al menos por así decirlo, sumamente interesantes. Muy bien. Sí. No sé si más o menos, pero... Sí. Rosela. No sé qué decir. Creo que ya lo han dicho todo, ¿no? Sí. Me gusta este concepto de insularidad, ¿no? Yo no creo que la poesía tenga que ser una cuestión de manchas ni de grupos, ¿no? Por eso yo me rompía la cabeza pensando ¿por qué tanta cosa con grupos, ¿no? Hora Cero, Cloaca, La Sagrada Familia, Neón, ¿no? Inmanencia, ¿no? O sea, formaba parte de este grupo. Entonces, si no formas parte de un grupo, ¿quién eres, no? ¿Dónde estás, no? Entonces, claro, interesante, ¿no? ¿Qué consignas se movían? ¿Qué protestas se llevaban a cabo? Pero siempre cuestioné así, en el fondo de mi corazón, ¿por qué necesitaban estar en un grupo para decir algo? O sea, ¿entienden? No sé, yo siempre he sido un poco así en mi propia nube. No gregaria. No gregaria, o sea, nunca entendí por qué tenía uno que formar parte de algo, ¿no? Para escribir. Sobre todo, ¿no? Porque para escribir, pucha, uno no tiene que formar parte de nada, uno tiene que formar parte de sí mismo, ¿no? De sus propios huesos, punto, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Rescatando el concepto de insularidad, que yo sé que tiene una connotación mayor, ¿no? Pero yo creo que la insularidad empieza por casa, o sea, no entendería mucho, o sea, de repente es una idiotez mía, pero no entendería mucho por qué los poetas tenían que estar juntos, ¿no? Para o queriendo estar juntos para lanzar un documento, decir esto o lo otro, atacar a estos o los demás. Bueno, debe ser una ignorancia mía, no sé. Disculpe. Sí. Excelente.
Bueno, y Odi. Yo estoy de acuerdo, Rosela, contigo, solo que en mi caso hablo desde la perspectiva de un poeta que nunca ha vivido en Lima, es un poeta que ha vivido en la provincia, vamos a llamarlo así, y el influjo de estos grupos es absolutamente cero. Yo he conocido, digamos, las palabras urgentes de Hora Cero ya en la antología Estos 13 de Oviedo, y por supuesto me estremeció, pero no lo supe en su momento. Ahí como está. Exacto, ¿no? Como son, sí, las individualidades. Cuando yo tenía 16 años, conocí a Arguedas, perdón, a Verástegui, disculpen, el lapsus, cuando acababa de ingresar a ingeniería en la universidad y lo alojé en mi cuartito de estudiante, y ese sí fue realmente un impacto tremendo. Ahora, y si eso pasó con Hora Cero, que es el, digamos, el grupo, ¿no?, que ha tenido contacto incluso fuera del Perú, en fin, pero ya los otros grupos, absolutamente cero. En mí no han, el influjo es cero, uh-huh. y en fin, y tampoco como tú, Rosela, no entiendo, supongo que es por una cuestión de sobrevivencia, ¿no?, el estar en grupo, y en fin, pero es a nivel individual, pues, el asunto, ¿no? Claro. En última instancia es eso, ¿no? Es eso. Mm. Sí. Bueno, entonces hay comentarios del público, pero parece que todos han estado tímidos para preguntar. William Siwas dice, excelente intervención de don Mario sobre el hecho de la poesía femenina y sobre Larguedas poeta. Entonces, bueno, ahí está copiado el comentario, sí. Entonces, vamos a despedirnos ahora con esta defensa de la poesía individual insular. Mañana vamos a tener estas voces leyendo su poesía en la segunda parte de este evento a las 7 de la noche. Así es que los invito a conectarse de nuevo. Gracias por su atención y muchas gracias a Mario, Odi y Rosela. Los esperamos mañana para escuchar sus poemas. Gracias. Okay, gracias. Hasta mañana. Sí. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias.